Aló, buenos días, ¿me oye? Favor, habilite su micrófono abajo Sí, profesor, al se le escucha. centro en el icono izquierdo. Ya. Jóvenes, muy buenos días. Somos 11 de aproximadamente 15, ya deben entrar el resto. Mucho gusto de saludarlos. Ya tenemos todo un gran espacio de dificultades. Y bueno, aquí estamos. Afortunadamente la tecnología nos ha respondido y estamos, según la experiencia de esta semana, muy positiva. Vamos a ayer inclusive me dieron una nueva laptop para mí, por eso es que no pude estar en clase, fui a la uni. Y bien. Bien, me hicieron esperar un poco, pero me dieron. Bien, esta es la sección A2. Tenemos práctica de 8 a 11. Pero visto que ayer no pude, hoy día vamos a hacer la práctica y he revisado que les envié un correo. La mayoría de ustedes puede el sábado y pueden a las 8, la gran mayoría, casi todos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Esta es la entrevista y la gran mayoría tiene sábado libre, sábado libre, domingo libre, sábado libre, sábado libre. Los que han respondido, sábado libre, sábado libre, sábado libre, libre para hacer clases, sábado libre, sábado, sábado y domingo, sábado, todo. Mañana la vamos a hacer entonces de 8 a 12. La gran mayoría, todos los que han respondido pueden, afortunadamente. ¿Sí? Voy a cerrar esto. Profe, disculpe, yo puedo hasta las 11 el sábado, porque de 11 a 2 tengo Hasta una las clase. 11, sí, de 8 a 11. Ah, ya. Perfecto. Mañana. Ok. Voy a ubicarme. Ajá. Estamos acá, muchachos. Uy, acá tengo ya tengo armada la. Me están pidiendo permiso. Tengo esto. Detener, no tengo permiso. Está bien, ya son 11. Bien. ¿Ven bien la pantalla? Si no la ven, me dicen. Sí, Comunicación, se ve bien, muchachos. profesor. Ya, perfecto. Tengan apagado su micrófono, pero si desean hablar, lo habilitan y me preguntan en cualquier momento, ¿sí? De esa forma, tenemos por un lado el silencio, que no haya ruido, y por el otro lado se comunican cuando sea conveniente. Ya tenemos chequeo de conexión. Se ve ver el correo y llamar al profe. Ya vimos el correo. Ya lo saludé. Además del saludo, debo de decirles que en situaciones difíciles es muy importante trabajar coordinadamente y sobre todo la honestidad. Cada cosa que sucede la resolvemos con honestidad, diciéndole uno al otro, mira, esto falla, esto lo hago, me corrijo. No sacar provecho de la situación difícil, a río revuelto, ganancia de pescadores, no. Eso no sucede, ¿sí? Eso es muy malo. Sobre todo en dificultades, en tiempos buenos también es malo. Y es que la petición de honestidad que les habrán pedido en todos los cursos ya esta semana. Jóvenes, el sílabos ya está presente para ustedes, esperando que vengan algunos alumnos más.
al momento hay 12. Esperando que vengan algunos alumnos más, vamos a ver el sílabo rápidamente. ¿Dónde lo pueden encontrar? Esta ventana es Classroom. Para ustedes les presenta tres módulos. El módulo de novedades, trabajo en clase y personas. En el módulo de novedades ustedes se enteran sobre todo de dos tipos, de los trabajos que yo dejo y de la comunicación entre todos nosotros. O sea, por un lado tareas, por ejemplo, ya hay una tarea para hoy día. Publicó nuevo material, inicio de clases y sílabo. Ah, la tarea todavía no está activa porque yo no la he activado. La voy a activar de un ratito. La tarea la tengo acá. Examen exploratorio que vamos a dar. Está acá. ¿Sí? Pero todavía no aparecen novedades porque no está publicado. Ustedes, por ejemplo, van a encontrar de un rato aquí en novedades de que va a haber una tarea. Esto es en el momento un material. Todavía no es tarea. Se va a convertir en material de un momento. En novedades, sobre todo las tareas, se ven acá y la comunicación a nosotros. Y en trabajo en clases, todo el material publicado. Vamos a ver, acá hay un examen exploratorio que no está en azul, sino está en gris. Esto me indica que está en preparación, está en borrador para fijar con ustedes el momento y lo publico. Y aquí sí ya tenemos inicio de clases y sílabo. Le doy clic, si le doy clic aparece, si le doy clic desaparece. Le doy clic y aquí tenemos inicio, que es este documento que yo estoy trabajando acá en este momento. Este mismo es el inicio. Lo tenemos acá, voy a modificarlo hoy día con ustedes. Y luego lo republico. Y aquí está el sílabo calendarizado. Llego. ¿Sí? Comienza en la semana del 1 del 6, 8 del 6. Y todas las semanas son seguidas sin feriados. Sin feriados. ¿Sí? Inclusive en los feriados largos, sin feriados. Bien. Es eso. Espérate que me fui. Estoy acá. Sin feriados. Entonces tenemos el sílabo. Se perdió el sílabo. Está acá. Vengo para acá y vuelvo a caer. El inicio de clase, les repito, es este que tenemos en este momento acá. Ustedes los tienen en PDF. Pero yo lo tengo acá en vivo, en original. Y esto es lo que estamos tratando con ustedes acá. Bien. Vuelvo a mi original. Jóvenes, debemos ser puntuales en los horarios. Hoy día, ayer tuve bastante que hacer porque estuve, justamente me atrasó el ir a la uni y me dormí un poco más tarde, pero hay que ser puntuales. Si no, perdemos mucho tiempo en todos lados. Vamos a ser puntuales y se pasa a listar la asistencia a los 5 minutos del inicio. Vamos a tratar de cumplir eso. Porque lo exigen así. Es más, lo exigen en ORCE. O sea, yo tengo que entrar a ORCE y pasar la lista. Fuera de la hora no hay acceso a ORCE. Entonces, en un momentito pasamos a ORCE a hacer la lista, por favor. ¿Sí? La clase se graba y publica en Drive del profesor y llega el link al correo del estudiante. Después que terminamos la clase, demora unos 15 minutos y les llega el link. ¿Sí? Atento, estudiantes, no grabar. Solo graba el profesor. Si graban ustedes, se graba en el Drive de ustedes, no en el mío. Y no tienen acceso a ese drive.
Debemos de integrar la clase con Calendar, pero eso lo voy a hacer pasada esta semana cuando vea que todo funciona. Voy a poner, publicar las clases, a agendar las clases y con su nombre, con todo, y ustedes la van a tener y voy a compartir mi calendario para que ustedes lo vean. En la clase de teoría vamos a publicar un delegado, vamos a elegir un delegado y subdelegado para todo el curso. Pero en este momento no estamos en teoría, será mañana. También debe venir el teléfono de ellos que lo están exigiendo. El software. ¿Qué software necesitamos? Si se pudiera Ubuntu, porque Ubuntu es el sistema operativo en el que trabajamos más. Es un sistema operativo de presente y futuro, sobre todo para nosotros. Y si ustedes tienen Ubuntu en casa, muy bien. Y si no, con que trabajen en C para iniciar Ubuntu y C o C++. Bien. Jóvenes, vamos a trabajar con una nueva disposición, un nuevo acomodo del modo de estudiar y de enseñar. Se llama aula invertida. En términos cortos y en criollo es como en el deporte, picar por delante, prepararse. El concepto es de que antes y después de la clase el estudiante estudia a su ritmo y modo. O sea que antes de ir a clase ustedes estudian y después también repasan. A su ritmo y modo tienen todo el material. Durante la clase se aclaran y profundizan los conocimientos y aplicamos la buena comunicación y el trabajo en equipo. Si ya uno sabe algo del tema, ya puede hablar de él. Si no, se hace difícil. El resultado, el estudiante entiende mejor y avanza más. Va a estudiar siempre al mismo tiempo. El tiempo es el mismo, pero aprende mejor y avanza más. ¿Cómo se refleja esto? ¿Cómo se implanta en teoría? En teoría vamos a seguir la siguiente actividad. Se sube el material antes de clase. El estudiante es vital que lo estudie. Esto es picar por delante. Él lo debe de estudiar, ¿sí? Y venir a la clase sabido, aprendido bastante. Y durante la clase se aclaran las dudas, se avanza, se profundiza, se aclara, profundiza y avanza. Y lo hacemos los dos. Y se profundiza y avanza tanto para ustedes como para el profesor, ¿sí? Y al final el estudiante repasa. En la práctica dirigida es similar a la teoría. Se sube material, el estudiante plantea y resuelve los ejercicios, en este caso, a donde puede, y luego en la clase de práctica hacemos solución de los problemas, de los ejercicios. Si arriba dice ejercicios, aquí son ejercicios o problemas. Y se hace un repaso, una profundización. Ah, el estudiante repasa solamente, porque aquí es la solución de los ejercicios. En todo caso, aquí se profundiza. Sería, cualquier pregunta me la hace. La práctica calificada es como de costumbre, pero se va a intro. Ah, la práctica calificada, si tuviéramos las seis prácticas, sería como de costumbre, una y dos calificadas como de costumbre. Se va a agregar una innovación. Entonces, la clase invertida significa básicamente que ustedes estudien primero, lo repasamos y luego lo mejoran ustedes al final. En teoría, en práctica dirigida, en práctica calificada, igual que siempre sería.
va Orse lleva las notas y se van a subir las seis notas y el método de calificación no cambia. Pero en la práctica calificada se está introduciendo también un segundo concepto didáctico. Se llama la elaboración de proyectos formativos. Ya les explico qué es un proyecto formativo, aunque no está mal ponerlo arriba. No, vamos a cambiarlo de una porque lo que se usa. El proyecto formativo. Práctica calificada. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué es un proyecto formativo? Es un proyecto de formación para ustedes y se debe presentar una aplicación que resuelva un problema y ustedes todavía no lo pueden presentar con interfaz gráfica, no es el momento para ustedes, para este curso. Presentar una aplicación, el curso, que resuelva un problema, que resuelva un problema. Presentar una aplicación del curso que resuelva un problema. ¿Qué tipo de problema se va a elegir? Porque eso lo van a elegir los estudiantes. Un problema más o menos adecuado al curso. Estamos comenzando inclusive y ya desde el mero inicio se debe seleccionar un problema. Y puede suceder que el problema sea en tres opciones. Si es un proyecto pequeño, se lo presenta completo. Un proyecto pequeño, presentarlo completo. Si es un proyecto al otro extremo, muy grande, se puede presentar la estructura general. ¿Sí? Y si es un proyecto intermedio, si es muy grande, puede ser la estructura general. Si es un proyecto grande o mediano, se puede presentar el inicio, un buen avance, porque ustedes tienen ciertas dificultades y la presentación final puede ser dependiendo del proyecto. En ese sentido, ustedes no se preocupen en buscar algo que sea para aprobar el curso, sí. Pero en cuanto al tipo de proyecto, si a ustedes les interesa hacer diseñar un sistema operativo, hacer un sistema operativo, lo pueden presentar acá. Es un súper proyecto muy grande. Pueden presentar la estructura general, pero ya lo van armando desde ahora. Tiene que ser del tema, pero puede ser un proyecto grandote, puede ser un proyecto pequeño y lo presentan completo. ¿Sí? Entonces no es que hay que presentar el proyecto completo siempre, dependiendo del volumen. En cuanto, aquí lo tenía. A la calificación. ¿Cómo se califica este proyecto? Este proyecto formativo se califica como una práctica. Pero dado que es un trabajo un poquito mayor, yo le pondría el rango de nota entre 8 y 20. Obviamente deben de hacerse el esfuerzo para merecerse por lo menos el 8, ¿no? Y ojalá el 20, como no, con mucho gusto, ¿sí? En ese rango de notas. Y pasa como si fuera una práctica. Bien, ¿cómo se pone el proyecto formativo? Ya tiene una nota. ¿Y cómo se va a contabilizar?
De las seis prácticas, una y dos son calificadas como de costumbre. Y la tercera práctica es la exposición 1 del proyecto formativo. Notas entre 8 y 20, de 8 a 20. Ajá, aquí estaba ya, la nota lo sacamos de aquí porque ya está arriba. ¿Sí? Las 4 y 5 son calificadas y las 6 es exposición final del proyecto formativo. Está la, acá arriba, antes de, teníamos la práctica dirigida, tiene esta calificación. La práctica calificada en, vuelvo a repetir, disculpen, en aula invertida teníamos los conceptos, cómo se operativiza en teoría, cómo en práctica dirigida y en la práctica calificada como de costumbre. En las prácticas se introduce el concepto de proyecto formativo, que lo hablamos. Se califica en rango de nota 8 a 20. ¿Sí? Ajá. Se califica en rango de 8 a 20 el proyecto formativo. Las prácticas calificadas son 6. Repito, la 1 y la 2 como de costumbre, la 3 es el proyecto formativo parte 1, la 4, la 5 calificadas como de costumbre y la 6 exposición del proyecto formativo. ¿Está bien? Ustedes son 19 en el estudiantes. Vamos a armar 3 equipos. Parece un poco exagerado de 7 personas, pero si armamos 4 equipos es de 5 y también puede resultar muy dificultoso si se van algunos estudiantes. Entonces hay 3 equipos de 6, 6 y 7 personas. 6 y 6, 12 y 7, 19. Una recomendación, atento en el equipo. Se habla de equipo, no de manada, en donde manda el más mandón. En este caso, el que más sabe enseña a los colegas. Es también para ustedes una práctica de comunicación, una práctica de convivencia. Y esta es la idea de equipo. Ustedes pueden buscar en internet trabajo en equipo, como los fundamentos de trabajo en equipo, pero en este momento la idea que le doy son los límites. Lo ideal es el equipo y lo malo es la manada. ¿Sí? Si nosotros estamos mal acostumbrados a trabajar o a ser mandones, eso es lo que hacemos en un grupo. Tratamos de ser el jefe y mandoneamos. Esta es la idea de trabajo en equipo. Básica, fundamental, leve. Ustedes en su formación, cursos de formación personal, deben haber estudiado este tema. Ajá. ¿Alguna pregunta acá? ¿Hasta acá? Sí, profe, el proyecto necesariamente tiene que ser en C o C++, ¿no hay otro lenguaje que podamos elegir? No, puede ser en otro lenguaje. El C++ es para hacer algunos ejercicios de clase. Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Hay alguna una limitación buena y mala en la formación de equipos? Es la siguiente. En el trabajo, uno no elige a sus colegas. En el trabajo, uno va y te dicen, estos son, es tu equipo y tú tienes que trabajar. Pero también en el trabajo, en
ya fueron eligiendo a ciertos interesados. Y si tocó a Costa, Aguilar, Almendrades, ya ellos tienen un cierto interés en el tema. Aquí no depende de una sola persona, dependen de varias. Y de repente hay varias personas que están interesados en el tema 1, otras en el tema 2, otras en el tema 3. Pero resulta que el profesor ya les asignó esto. ¿Y cómo hacemos ahora? Porque ahí aquí la gente está haciendo lo que no quiere, lo que no le gusta. En ese sentido, este es un planteamiento inicial de equipo. La idea general es que se mantengan tres equipos. Vamos a ponerle 3 a 5 para ser flexibles entrando en... Y el comienzo que sea 3 a 5 equipos, digamos, de 3, 4, 5, 6, 7 personas. Ese es el problema, encontrar las personas, encontrar el equipo. Inicialmente planteo yo, de equipos en 6, en 3 equipos inicialmente, de 6 personas inicialmente. En 3 equipos. O, vamos a ponerle en mayúscula, o 2 puntos. Pero hay que garantizar de que se puedan ustedes reunir y formar el equipo así. Si no es así, vamos a tener dificultades. Por eso es que viene esta primera reunión, esta primera formación de equipos. Los 6 primeros vienen con un equipo. O inclusive se podrían cambiar de equipo, pero tiene que garantizar. Acá están los emails de ustedes. Este es a uno. Este es a uno, a dos está acá. En la próxima página. Aquí están los emails de ustedes a dos. Y ustedes podrían hacer variaciones a los equipos, pero me tienen que garantizar que cada persona esté en un equipo. ¿Se dio la idea? Profesor, entonces esos equipos se quedan así hasta el final. Al final. Al momento es así, o se podrían intercambiar, pero me tienen que comunicar. Ah, en cuanto a calificación, acá el equipo, estábamos en calificación. Califica como práctica rango de nota, ajá, rango de nota 8 a 20, y la calificación sería individual o colectiva. Yo la sugeriría como colectiva para que se vea todo el espíritu de grupo y el compromiso. Pero pondría a disposición del grupo si deciden cuál de ellas. Yo la pondría en colectiva. El grupo lo dice. Si no son un grupo tan unido, oye, si son unidos y cada cual trabaja más o menos similar, sería colectiva muy buena. Y de una vez ya vamos haciendo trabajos colectivos. Esta es el grupo A1 y este es el grupo A2. ¿Sí? Ajá. Cada equipo debe tener un jefe. Siempre debe haber un responsable como mínimo. Responsable o jefe de grupo, como se le quiera llamar. ¿Y cómo hacemos para esto?
¿A quién se nombra? Muchachos, ya estamos trabajando en colectivo y hay una sugerencia que es rotar la jefatura del equipo cada 3 semanas. Por ejemplo, si trabajamos en cinco, seis, 3 por 6, 18 semanas, es aproximadamente lo que tiene un semestre. Seis componentes. Si trabajamos con seis componentes, 3 por 6, 18 semanas, cubrimos el ciclo. Y un estudiante sería jefe por 3 semanas. Y van rotando el siguiente de la lista. Por ejemplo, comienza seminario, el siguiente al turno es Valero y así hasta Chung. ¿Sí? De esta forma, cada cual tiene su periodo de responsabilidad y debe de hacer lo mejor por hacer en su periodo y van rotando. Exposición, el ex equipo expone su trabajo, la calificación, ya le hemos dicho de 8 a 20. Entonces, esto de aquí lo paso para arriba para que no esté en dos lugares. Proyecto formativo viene acá, esto por acá, el rango de calificación, rango de nota, exposición, equipo expone el trabajo, ajá, aquí había calificación de una que esté todo junto, colectiva, de grupo o individual, equipo o individual. Equipo o individual. Tenemos eso. Eso. La calificación, ah, no, ya está calificación colectiva o individual, hay una exposición y esto es lo referente al equipo. Lo tenemos aquí. Las prácticas calificadas. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esto lo van a tener ustedes, lo voy a publicar ahora. Lo vuelvo a publicar. Bien. Profesor, ¿podría dar un ejemplo de un proyecto, más o menos, cómo es? Un proyecto, desde el más grande hasta el más pequeño. En el equipo decidimos desarrollar un sistema operativo. Es un proyecto súper grande. Entonces ustedes obviamente primero ven por qué lo quieren desarrollar, exponen por qué es su interés. Luego la estructura técnica, el reparto de esa estructura técnica, por ejemplo, acá, el seminario va a hacer esto, yo o estas dos personas, va a hacer esta parte, o digamos así, podría haber un jefe de grupo igual allí, del trabajo, en el proyecto, un jefe de grupo rotativo para aplicar como acá, ¿no? Dentro de eso, jefe de grupo rotativo, una vez es una persona, otra vez es otra persona dentro del grupo. Y supongamos que tenemos tres partes técnicas. La primera parte van a trabajar estos dos personas. Esta persona va a estar en tres partes técnicas. Seminario va a estar en la parte 1 y en la parte 3. Valero va a estar en la parte 2 y en la parte 1. Dividido el proyecto del sistema operativo. Vilches va a estar en tal y tal parte. Hacen una matriz de personas versus partes. Vilches está en la parte 1 y en la 3. Villarroel en la parte 2 y en la 3. ¿Se cubren todo? ¿Ven ustedes las partes? Sí, ya.
y se dedican a desarrollarlo. Hasta donde avancen es un superproyecto. Esta primera parte es simplemente gestión del proyecto, que ustedes la hacen para que se vea que trabajan en el equipo. Y luego que tienen las partes, comienzan a desarrollar hasta donde se pueda. Es un primer curso, están ustedes comenzando en sistemas operativos. Y se avanza hasta donde se pueda. Sería eso el proyecto. En un proyecto grande, en un proyecto pequeño también. Un proyecto pequeño tiene cuatro partes, supongamos, pequeñitas. El seminario se aplica a la 1 y la 4. Igual que en el otro. Y van avanzando en cada una de las partes. Presentan parte 1, 2, 3, 4. Parte 1 la expone Valero, parte 2 la expone Villarroel, y así. ¿Le respondí a su pregunta? Sí, profe. Gracias. Ya. Vamos a verificar cuántos somos responsables. Ya tenemos acá. Y ya estamos en la última parte de mi tarea. Pero antes hay que cumplir con ORCE. Y ya deben haber venido los muchachos. No, este no me da. A ver, este. Esta pantalla no. Pantalla mía de mí. ¿Cuántos somos ya? Somos 18. Perfecto. ¿Quién falta de los 18? Solamente en lista somos 19. Solamente falta uno. Voy a cumplir esa parte. Vamos a ORCE. Uniedu.p. Entro como profesor. Hacemos la clave BFKS. 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 Entrar. Usuario o código de seguridad incorrecto. Código de seguridad BFK8. BFK8. Ya. Información académica, registrar asistencia. De acá. Aquí estamos con Alderete Davis. ¿Son ustedes estos? Sí. Esta clase. ¿Sí? ¿Son estos? ¿Son ustedes? ¿Aló? ¿No? Sí, profesor. Está correcto. Ya. Bien. Aquí me dice que son 18 personas. Intranet, docente. 18, aquí hay 19, falta uno. ¿Cómo sabemos quién falta? En principio le ponemos a todos y bueno, ya debe llegar el otro, ¿sí? Han asistido todos. La clase se llama, la de hoy día, se llama componente del sistema operativo. Sistema operativo, registrar tema y asistencia, lo tenemos, registrar tema y asistencia, registrado correctamente. Ok,
para afuera. Cumplimos orce. Para los muchachos nuevos que se han incorporado hace poco, la clase teórica la tenemos mañana de 8 a 11, de 8 de la mañana a 11. ¿Sí? Ya. Muchachos, vamos a hablar de la tarea. Las prácticas calificadas, y ya veremos cómo se, en cada caso particular, si fuera una práctica calificada normal que hemos tenido en programación, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo bajar la práctica, resolverla y responder a mi tarea. En Classroom le llama tarea, ¿sí? Vamos a ponerle entre en el lenguaje Classroom se llama tarea. En nuestro lenguaje, práctica calificada. ¿Sí? Si yo tengo, antes de entrar a esto, ya están la casi todos, es el momento de darnos una paseadita por Classroom, antes de entrar acá. Vamos a darnos una paseada por Classroom. Estamos en Classroom. Les vuelvo a repetir, Classroom para ustedes tiene tres módulos. Novedades, en donde se indican, este de acá, en donde se indican las novedades, en especial las tareas, que para nosotros sería la práctica calificada u otra cosa similar, en novedades. También podemos utilizarlo como un fórum entre ustedes mismos, como un chat, y se coleccionan acá. Si, por ejemplo, ustedes quieren... aquí no, porque este es un material. Nuevo material, nuevo material, nuevo... nuevo material. Vamos a iniciar un pequeño foro. Compartir con la clase. De... para todos, todos los alumnos... está acá. CC222. Este es A2. CC222 A2. Ok. Todos los alumnos están acá. Y si quiero con alguno de ustedes, si no, compartir en la clase. Hola, muchachos. Hola, jóvenes. Estamos trabajando como forum, lo envío, un poquito lento, y ya está. Yo les dije, hola jóvenes, ¿sí? Ustedes me responden y así, y si es un tema, puede ser que trabajemos aquí como foro, ¿ya? Si es un material que publico, también aparece. Si es una tarea, también aparece acá un resumen de eso. ¿Está bien? Aquí pueden, aquí en este mismo, yo inicié un tema, lo saludé y aquí me pueden, puedo volver como forum trabajar con ustedes. Como esta lista se hace grande, y por ejemplo, acá se muestran dos. Si la lista tiene 20, ya no podemos, no tienes tareas. Sobre todo para las tareas, miren, si tuviéramos, por ejemplo, 20, 30. Mensajes acá no los vamos a ver, vemos los últimos. ¿Y dónde está un mensaje de los 30? Está en el lugar 10, el más importante. Las tareas, acá dice próximas tareas, no tienes tareas. En el lado izquierdo hace un resumen de las tareas y presenta tarea 1, tarea 2. Y si yo voy a resolver, le hago clic en esa tarea y voy directamente a la tarea. Entonces, en el lado izquierdo, aquí en novedades, se presenta un resumen de las tareas en el lado izquierdo. En este le hago clic y me voy a la tarea. Y si quiero el foro completo, está acá. ¿Sí? El trabajo en el segundo módulo se
publica el material de trabajo y las tareas. Aquí yo tengo, por ejemplo, una tarea que está en borrador, que se las voy a poner en este momento. Todavía está en borrador, quería hablar con ustedes y se las pongo en este momento a ustedes. Veamos. Antes que nada, ¿cómo se navega en esta pantalla? Esta es una pantalla que les va a presentar los temas de clase del primer tema. Este es el tema base, la primera semana, segunda semana, y van a aparecer la última semana primero. Está bueno para entrar así. Pero esta lista también puede ser muy larga. Y aquí en el lado izquierdo tiene un resumen. Está la semana de inicio, la segunda semana, la semana 0, semana 1, semana 2. ¿Sí? Y ustedes hacen clic allí y les lleva a la semana de inicio. Hacen todos y les lleva a los todos. ¿Sí? Bien. Por número, esta es la semana 0, semana 1. Debajo del título semana 0, por ejemplo, tengo yo los temas, el material. De la semana 0 tengo un material que se llama inicio de clase y sílabo. Tengo otro material que se llama examen exploratorio. Está todavía en gris porque no lo he publicado. Lo voy a publicar con ustedes, ¿sí? Y veamos, si yo hago clic en este material, aparece el material. Si le hago clic, desaparece. Si le hago clic, aparece el material. Si le hago clic, desaparece. ¿Sí? Yo como profesor, y ustedes como alumnos van a ver cosas así, en el lado derecho está cómo gestionar. Por ejemplo, hay que editar, eliminar, copiar en los tres puntitos. En Google los tres puntitos significan modificar el objeto por todas partes. ¿Sí? Yo tengo la parte crear porque yo creo material, ustedes no. Ustedes responden. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya. Muchachos, les voy a dejar un examen exploratorio en este momento. Pero lamentablemente, voy a dejarlo acá. Está en el curso. En el momento lo tengo en borrador, ya lo tengo preparado, pero debía fijar la hora de entrega. Vamos a ver, entro a edición, digo editar, y aquí tengo el material ya preparado. Se llama examen exploratorio, es una tarea, y en las instrucciones dice ver archivo 00 inicio. El archivo 00 inicio es el que tenemos acá y hemos estado trabajando. Este de acá es el 0, vean arriba, 00 inicio ciclo. Esto de aquí es lo que estoy invocando allá en la tarea. Si quiero, inclusive, por esta vez, lo puedo copiar. Y vamos para acá, en lugar de mandarlos para allá, de una se los copio acá. Aquí está cómo deben contestar esta pregunta. ¿Sí? Ya está creada, ya está la pregunta. Ya está asignada, es de tipo a la. En el lado izquierdo se define el objeto de trabajo. En este caso, esto es en el lado izquierdo un examen exploratorio, es de tipo tarea. Aquí está el material. Aquí está la tarea en sí. A la derecha, ¿cómo se gestiona la tarea? ¿Sí? Acá, desde el punto de vista del profesor, algo similar ustedes van a tener desde el punto de vista del estudiante. Desde el punto de vista del profesor, esta es una tarea para el curso. Es de tipo examen exploratorio. Esto está en la semana 00 inicio y este es el que falta definir, sin fecha límite.
vamos a darle fecha límite. Ajá, dice sin fecha límite. Es día sábado, hoy día sábado la vamos, perdón, el día la pone para mañana. Es día viernes hoy y vamos a darle la hora de entrega. Ustedes terminamos la clase a las 11. ¿Les parece si pueden entregar esto a las 2 de la tarde? ¿Está bien? Profe, yo tengo una clase inmediatamente a esta. ¿Tiene clase? Sí, de 11 a 2 tengo otra clase. De 11 a 2. Profesor, yo tengo clase de corrido hasta las 6. Les voy a dar para mañana, ¿sí? Mañana sábado, y mañana sábado tenemos clase de 8 a 11. Y vamos a ponerle mañana sábado, por esta vez, ¿qué es este examen exploratorio? Este examen exploratorio, vamos a ponerlo inclusive acá, que no está, no lo tengo acá como examen exploratorio. Es un examen que tiene nota, pero para ABET y para el profesor, para ver sus fortalezas y debilidades y donde debo reforzar la enseñanza. Vamos a utilizar C para algún programa y la tarea es de C, ¿sí? Resolver algunos ejercicios de C. No se califica para ORCE. ¿Está bien? Entonces, para mañana 6 de junio, ¿les parece a las 12 del día? La pueden ir viendo desde ahora. Esa es la fecha de entrega. ¿Ok? Entonces, fecha de entrega está mañana a las 12. Acá. ¿Está bien? Y ya tengo la tarea completa. Repito. Profesor. ¿Sí? Algunos no han llevado C++. ¿Podría ser una alternativa? No, C, digo, no, C. C++. C++, cualquiera. Ah, ya, ok. C o C++. Ya, sí. Profesor, gracias. Ya. Repito para ustedes, cuando vean un trabajo, a la izquierda está el trabajo y a la derecha cómo se gestiona el trabajo. Ustedes que van a entregar su tarea, van a ver la tarea, lo que les corresponde, algo similar acá. Y aquí van a tener ver tarea, porque ya ustedes aquí un botoncito que diga ver tarea. ¿Sí? Y a la derecha, cómo gestionar la tarea para entregármela y las calificaciones y todo. ¿Ok? Ya está la gestión y la voy a asignar. Asignar. Está en el curso, no en la práctica. Ya está. Y ahora el examen exploratorio que estaba en gris ya está en azul. ¿Sí? Ya está activa la tarea. Bien, ¿cómo van a hacer ustedes para responder a la tarea? Ya les llegó la tarea. Y ¿cómo hacen para bajarla, resolverla? Ustedes pueden entrar por acá, por trabajo en clase, entran aquí, le hacen clic y le dice ver tarea. Para mí, yo no estoy resolviéndolo, no me va a decir ver tarea si no me la muestra, porque si hago así, me la muestra. Y ustedes van, aquí está ver tarea inclusive para mí. Ajá. Ver tarea, pero para mí me va a presentar otra cosa, para mí me va a presentar ya desde el punto de vista del profe, ustedes cómo han avanzado con la tarea. Para ustedes no les va a presentar eso. Para ustedes hay una presentación inicial que le dice ver tarea y les va a presentar algo parecido a esto de acá. Aquí la tarea. Y aquí la gestión para bajar y subir la tarea. ¿Sí? Ya. Veamos en este momento. Voy a hacer el rol de estudiante. El día de mañana o el momento que ustedes van a resolverlo, vienen a novedades. Y aquí ya aparece examen exploratorio. ¿Sí? Para en novedades, examen exploratorio.
le hacen clic acá o ver tarea y de una vez haciéndole clic ya le sale en el lado izquierdo la tarea y en el lado derecho la gestión de la tarea. Bien, ¿cómo hacer? Voy a colocarme en algo parecido a ustedes. En trabajo en clase lo que van a ver. Editar. Les va a presentar aquí la tarea. Ah, perdón, de una. Me voy a la tarea para verlo en concreto. Examen exploratorio. Editar. Ah, aquí está la tarea y aquí está la gestión de ustedes. Ustedes ven las instrucciones, dan instrucciones, el nombre, ya. Pero aquí no van a bajar sino en el lado derecho. Veamos. Hay cuatro preguntas a responder. Crear una carpeta en tu computadora con apellido, nombre y código del alumno. Ejemplo, Pérez Juan y el código. Pongan el apellido primero y luego el nombre y de preferencia así, con mayúscula para comenzar. ¿Sí? Ya crearon su carpeta y ahora bajar mi tarea. Entramos a Classroom. Vamos a novedades. Selecciono mi tarea y la tarea aparece a la izquierda. Reviso las instrucciones de solución. Que son estas de acá. Revisé las instrucciones de solución. En la derecha está mi tarea. Crear una copia. Hay un botón de crear una copia. Y luego cuando le dicen crear copia, le va a pedir dónde, etcétera. Finalmente, esa tarea va a parar en esta carpeta. ¿Sí? Bien. Resuelven en esa carpeta en la tarea y la solución va a ser 1C, 2C, 3C, 4C. Cuatro programas. Ya lo tienen allí. Y deben de comprimir la tarea en un archivo .zip, preferentemente porque voy a ponerle así, porque Ubuntu no lee los otros archivos, ¿sí? Entonces, mis cuatro problemas están con este nombre. Y ahora hay que subirlo. Ajá. Hay que subirlo, subir mi tarea. Abrir Classroom, novedades, seleccionar mi tarea, como siempre, novedades. Y en la derecha, cuando estamos viendo la tarea, aquí en la derecha está mi tarea. Habíamos visto crear una copia, ya lo hicimos. Y va a haber el botón agregar o crear. Acá en este lado le doy clic en ese botón, si hubieran dos botones, le dan en agregar, porque yo no visito esa pantalla, no la conozco, esa ventana. Agregar, y de alguna forma les pregunta, mira, ¿qué voy a agregar? Este, punto zip. Y ya les dice acá, mira, punto zip, Juan Pérez, punto zip, está acá. Entregar. ¿Preguntas sobre esto? Todo bien, profe. Ya. Tal vez para comprimir. Tenemos 1C y pasamos a comprimir. ¿Cómo podemos comprimir? Veamos un caso concreto. Supongamos que aquí está Juan Pérez, mi carpeta. Y me dice hay que comprimir cuatro archivos. 1, 2, 3, 4. Estos son los cuatro archivos. Selecciono los archivos, si los tengo así o si los tengo en la vista. ¿Dónde está? Aquí la otra vista. Pero cero controles. Ah, no estoy en Ubuntu. Estoy en Windows. Lo voy a hacer acá en Windows.
Selecciono, clic derecho y acá vienen los compartir. Añadir al archivo control clase RAR, no, que sea tipo zip. Añadir por email, no. RAR, no. Añadir al archivo y me va a pedir añadir al archivo, RAR, no, zip, ¿sí? Acá, zip. Y nombre del archivo 00control.zip, no, va a ser Pérez Juan y mi código 111A, ¿sí? ¿En qué carpeta estoy? Fecha y hora, comentario. ¿Dónde lo va? Este lo hace acá. Acá mismo. Porque me lo dio. Aceptar. Espero que no me... Aquí está. Eres Juan. ¿Sí? En Ubuntu es más fácil. Se sigue el mismo proceso. Voy a volverlo a hacer. En Ubuntu el diálogo es mucho más sencillo. Pero en Windows, selecciono mis cuatro archivos. Clic derecho, añadir al archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Le digo quiero .zip. ¿Sí? Y luego le doy a Juan Pérez, a Pérez Juan. Pérez .zip, ya lo tengo, aceptar. Aquí está Pérez. ¿Sí? Borrar. Volvemos acá. Ya estamos, muchachos. ¿Alguna pregunta general? Ya vamos a cerrar la parte general para todos. Profesor. Sí. Lo de la segunda parte que dice crear copia, ¿se refiere a crear copia de qué? Espérese un segundito que le oigo bajo, voy a poner un poquito más alto. Y vuelvo a preguntar. La segunda parte que menciona crear una copia, ¿a qué se refiere? Crear una copia, está en dos, ¿no? A bajarla. Sí. Crear una copia de, porque en ese momento estamos en la nube. Y la va a copiar a su crear copia en su carpeta, vamos a ponerle acá. En su carpeta. Bajarla. Bajar mi tarea es esta. Bajar mi tarea y crear una copia que va a hacer en su carpeta, ¿no? En su... En, aquí está. En Pérez Juan, en la carpeta, vamos a poner. En la carpeta. Pérez Juan. ¿Sí? Sí, profesor. Usted la acaba de crear arriba. Ajá. Y inclusive no es necesario que la carpeta se llame así, porque al final el que va a ir es este, en cualquier carpeta. Vamos a dejarla así, para que siempre estemos, o de repente esto crea alguna confusión. Crear una carpeta en su carpeta. Vamos a ponerle mi carpeta, donde sea, ¿sí? Ahí está mi carpeta y esto baja a mi carpeta. En mi carpeta. Ya está. Ahí está. Resolver el problema en mi carpeta. ¿Dónde estoy? Acá. Resuelvo 1, 2, 3. Ajá. Y acá sí. Vamos a ponerle esto, nombre, apellido y nombre del estudiante, ¿no? Apellido. Así con mayúscula. Apellido.
nombre y código. ¿Sí? Ya está. ¿Pregunta? No hay pregunta. Bien. Ya, vamos a cerrar este tema. Entonces, muchachos, hay que definir una cosa ya. Quedamos en que estos son los grupos de trabajo al momento. ¿Está bien? Los equipos, el equipo de trabajo. Equipo 1, 2, 3. Ustedes tienen aquí sus correos y pueden ya comunicarse entre ustedes. Entonces, profesor, ¿sí? Una pregunta. Mencionó sobre en caso quisiéramos intercambiar o así reasignar nuevos integrantes. ¿Qué formato tendremos que llevar? ¿Mandarle correo o comenzarlo con usted en privado? Yo creo que podrían hacer una reunión de grupo ustedes. Ok. Todos. Aquí tienen el correo. Hacen en Meet. Se invitan. Hacen una fecha el domingo en la mañana, por ejemplo. Están todos libres. Y hablan de, pueden presentar, en primer lugar, podrían hacer en dos reuniones. Una primera reunión para presentar cada uno sugerencias y una segunda reunión para definir. Por ejemplo, podrían hacer una reunión a las 9 de la mañana y una reunión a las 5 de la tarde. Ya, profesor, muchas gracias. Sí, yo, es más, les encargo a ustedes, ¿quién va a ser el jefe de grupo? El delegado y subdelegado que nos falta definir. No lo definimos en este momento, está acá, porque lo vamos a definir en la clase de mañana, es para todos. ¿Sí? Entonces, el mismo delegado tendrá la función de decir qué hacer. ¿Está bien? Ya esa es tarea para el delegado de mañana. Mañana elegimos y le damos su primera tarea. Para que se junten y determinen el trabajo, los grupos. Este es los grupos planteados, este es el grupo A1, este es el grupo A2. Para verlo, este es el documento que estamos trabajando en este momento. Las condiciones generales, el equipo 1, el equipo 2 y para subir la tarea. ¿Sí? Ok. Cierro, voy a cerrar esta hoja. Guardar. Sí. Ya. Vamos a volver. Muchachos, comenzamos con la primera clase. Hay un punto que no les he hablado. Siempre es difícil conseguir libros, muchachos, para ustedes, porque ya me asignaron el curso cerquita de comenzar y se vino las restricciones del coronavirus. Entonces, fue difícil, ya no se puede ir a la biblioteca. Les voy a decir, en toda materia hay dos tipos de libros, o llamémosle no libros, sino material formativo. Un material formativo son los libros formativos, justamente. Estos libros formativos suelen ir cambiando de edición cada 5 años, 4 años, y los hace una persona, un especialista en el tema y en didáctica. Entonces, esos libros son muy buenos porque a uno lo acompañan completamente. Y es bueno que la facultad, yo siempre sugiero
Compren esos libros formativos, libros clásicos en cada materia. Se compran cada 4 o 5 años y son muy buenos para los estudiantes. Pero cuando no hay libros formativos, porque eso sí los protegen bien y hay que comprarlos, y están en inglés, y la idea es comprarlos y pues compartirlos, ¿no? Pero no los compran siquiera. Valen aproximadamente entre 70, 80, 100 dólares un buen libro. El otro material formativo, que no es formativo, es informativo, es internet. Y es informativo porque aparecen libros con versión vieja, libros con versión vieja, y no necesariamente los clásicos. Los clásicos, las versiones viejas las hacen, digamos, las liberan, se dejan, las ponen en libre consulta, como a los 8 o 10 años, y eso es demasiado viejo para nosotros. Y el otro es internet, Google. ¿Cómo hago esto? ¿Qué aparece allí? Allí aparece temas concretos, pero no a nivel profundo, no a nivel continuo. Aparecen partes por un lado, por otro, y es difícil tener toda una estructura de un curso. Si ustedes, por ejemplo, quieren ser especialistas en sistemas operativos, deben de comprarse 1 o 2 libros clásicos de formativos en sistemas operativos. Internet lo utilizan, sí, y el profe Bazán ha dejado un ejercicio sobre manejo de memoria y en el momento no tengo nada, pues van a internet y buscan manejo de memoria. El tema es regularmente profundo, y no está ligado a todos los otros temas, pero salen del apuro. Necesito alguna cosa, necesitan algo, van a internet. Pero eso es informativo, no formativo. ¿Sí? En nuestro caso no tenemos material formativo. Lamentablemente he hecho el esfuerzo de un mes en preparar la clase para ustedes, y eso es lo que hay. Si no hay material formativo, esa formación la estoy dando yo, el orden la estoy dando yo. ¿Está bien? Bien, comenzamos, ya hicimos controles de cada clase. Tengo libros, muchachos, y ustedes que los ven, tengo aquí una colección de libros que los voy a subir a internet y ustedes a mi Drive y los comparto. ¿Está bien? Ya. Entonces, voy a poner acá, en este lado, en control, en inicio clase, subir libros a Drive, que no son nuevos. Acá finalmente, como tarea para mí, de acá. Subir libros a Drive. Y comunicarles a ustedes, ¿no? Compartir. Ok, listo. Ya. Vamos a la clase. Primera clase, funciones del sistema operativo. Estamos en teoría. Y vamos a ver un primer material. Que inclusive, ya trabajando en equipo, podemos, la lectura la pueden hacer ustedes. Y lo podemos comentar. El primer tema se llama funciones del sistema operativo. Sistema operativo, hay un sistema operativo que tomo de este señor, autor, y hace la definición de sistema operativo y qué hace el sistema operativo, cuáles son
las funciones. Obviamente, partes de un sistema operativo son las funciones, servicios, arquitectura, algunos conceptos y algunos sistemas operativos. Eso es lo que vamos a ver y ya ustedes lo tienen en Classroom. ¿Sí? Ajá, les quería comentar esto en Classroom. Acá. Ya, en Classroom. Vamos a salir. Bien. Estoy acá. Vamos a esta clase. Muy bien, estamos aquí. 00, inicio ciclo. Inicio ciclo. Ya pasamos el 00, que es 01. Funciona. Estamos en esta clase. Quiero ver este material 01 sistema operativo y 02. Ajá, hay dos materiales. Este material que es el que está allí. Vuelvo a hacer. ¿Cómo revisan ustedes este material que les estoy presentando en este momento? ¿Cómo lo bajan? Van a trabajo en clase y aquí se presentan los temas. Todos los temas, en el lado izquierdo, están todos los temas. Y dice, no, yo quiero, siempre está, funciones 01, la semana 01. Ya estoy en la semana 01. Estando en la semana 01, este es el tema de la semana y estas son el material. Y le doy clic, ¿dónde estoy? Estoy acá en esta semana. Voy a cerrar esto que me ocupe espacio. Ok, estoy en la semana 1. Este es el material. Allí me aparece, allí me desaparece. ¿Sí? Para ustedes, lo van a ver así. Primer tema de hoy de la clase, sistemas operativos. Me apareció cortito. Le estoy dando control más para que se haga más grande. Control más. ¿Sí? Ajá. Y veo control menos disminuir. Veo la lámina y digo, estoy en este archivo a la izquierda arriba, sistemas operativos PDF. Oye, ¿lo podré bajar? No, no. Cuando le doy clic, se me... No, profe, si le da clic afuera del PDF, se sale a la pantalla anterior. Se sale a la pantalla anterior. Es que yo manejo Ubuntu. En Google Chrome. Entra en Google Chrome. Fuera del área del documento. Ah, lo abrió aparte. Sí. No. Lo abrió así. Sí, ahí está. Ya, aquí estoy en sistemas operativos. Sí, le di acá, se salió, ¿no? Sí, ajá. Ajá, no lo hace así Ubuntu. Ok, bueno, si ustedes trabajan en Windows, ya así les sale. Y si quiero abrir una carpeta, ajá. ¿Y qué pasa si quiero bajar este archivo? ¿Cómo lo hago? No puedo. Sí, sí puedo. Le doy varias vueltas. Sí puedo, pero hay que hacer un trabajito adicional. Ah, sí. Ese trabajo, ya. Aquí en los tres puntos arriba a la derecha, más acciones, no me dice bajar, pero dice abrir una ventana nueva. ¿Qué quiere decir abrir una ventana nueva? Vean, muchachos, aquí yo tengo tres pestañas. Estoy en la segunda en esta ventana. Aquí es otra ventana, aquí es otra ventana. Cada pestaña es una ventana. Si este señor, que al momento yo quiero bajar este archivo y no sé cómo hacerlo, aquí hay una acción indirecta. Me dice más acciones, bueno, abrir una ventana
nueva. No, yo quiero bajar. Bueno. ¿Qué pasó en una ventana? Me lo abrió. Otra vez. Yo quiero bajar. Bueno, no me decía bajar. Pero aquí sí ya está descargar. Lo descargo. Ya lo descargué. Y estoy en una ventana nueva. Antes habían cuatro ventanas, o sea, cuatro pestañas. Una ventana por pestaña. Una, dos. Habían tres. Una, dos y tres. Y ahora se creó esta. Ya bajé. La cierro. ¿Sí? Y me quedan las tres ventanas. Yo digo, quiero volver a Classroom. Si le doy aquí en la pestaña, cierro Classroom. Debo de darle acá, en la izquierda. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Voy a mi semana 1. Aquí está. Sistema operativo, este quiero verlo. Ahora quiero bajarlo. Vengo a la derecha, arriba. Abrir en una ventana nueva. Ya está. Lo bajo, descargar. Cerrar la ventana nueva en la pestaña arriba. Me quedé otra vez en el archivo. Volver arriba a la izquierda. Y volví. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Bien. Vamos a ver el tema. Yo no lo voy a ver aquí con ustedes porque es muy fastidioso. Más fácil a mí se me hace en el original. Estoy en el original, en mi computadora. Y vamos a ver la definición del sistema operativo, las partes, los servicios, la arquitectura. Y ese es el tema de hoy día. Entonces el tema de hoy va a ser teórico, la clase de hoy. Sí, y para mañana vemos una práctica. Ah, ya está bien. Perfecto, ya. ¿Ven bien así ustedes? Mire, para hacerlo más pequeño es control menos. Para hacerlo más grande, control más. Control menos, ya está demasiado grande. Control menos. Ahí está. Un control más, demasiado grande, control menos. Control de tamaño, ¿no hay otro control de tamaño, muchachos? Este más, demasiado más. Este menos, demasiado menos. Allí quedamos, ¿sí? Bien. ¿Qué es un sistema operativo? Esto lo podríamos hacer ya compartido, que es una literatura larga. Podríamos ir trabajando con la gente de la clase. Y para ver, trabajar con ustedes, yo los tengo aquí. En controles. Tengo inicio de clase, inicio CC A2. Estos son ustedes. Listo. Aquí los tengo. Y comenzamos por Alderete. Y vamos hablando del tema. Alderete, active su micrófono. Permítame un ratito. Vamos a tomar un descanso. Son las 9:30. Vamos a tomar un descanso de unos 10 minutos. Tomen su desayuno y yo también. ¿Está bien? Ya, 9:30, nos vemos a las 9:40. Ya, profe, está bien. Ya, profe, gracias.
Ya, muchachos. Me demoré mucho. Buenos días, ¿están allí? Sí, profe. Ya. ¿Están todos? ¿Y cómo saberlo? Espero que sí. Por lo menos debe estar Alderete. Vamos a comenzar. ¿Alderete? Sí, profesor. A ver, vamos ensayando primero la modalidad. Vamos a ver varios temas. Hay una definición de sistema operativo. Usted la lee y luego la comentamos. Después va a pasar el siguiente. Comenzamos con Alderete, ¿sí? De ahí. Se prepara Anchi. Ok, vaya Alderete. Ok. Tranquilo. ¿Ya puedo empezar, profesor? Sí. Ok, ¿qué es un sistema operativo? Un sistema operativo SO es un software que proporciona un acceso sencillo y seguro al soporte físico del ordenador, hardware, ocultando al usuario detalles de la implementación particular y creando ilusión de existencia de recursos ilimitados o abundantes. Una máquina virtual, en otra definición, es el programa que actúa como intermediario entre el usuario de la computadora y el hardware de la computadora. Y ahí tenemos el siguiente gráfico. Uh-huh. Aplicaciones de usuario, sistema operativo, el hardware, interfaz de la máquina virtual que se encuentra entre las aplicaciones de usuario y el sistema operativo y la interfaz con el hardware entre el sistema operativo y el hardware. Ya. A ver, si comenzáramos de la base, tenemos... es que no me marca. Sí. No tengo lo original. Si comenzamos de la base, primero tenemos el hardware. ¿Sí? Luego tenemos el sistema operativo, es el primer programa. Y el sistema operativo y el hardware, aquí está el usuario, en el lado derecho. La interfaz con el hardware, quiere decir la interfaz del usuario con el hardware. Arriba lo está poniendo. A ver, tenemos físicamente, perdón, repito, el hardware. Un sistema operativo, un programa. Luego tenemos aplicaciones del usuario. Ya. Entre el hardware y el sistema operativo, aquí viene una persona. Entre estos dos, este sistema operativo es el interfaz con el hardware y aquí está la persona. Interfaz de la persona con la máquina a través del sistema operativo para no ver el hardware y ver el monitor. ¿Sí? Ver el monitor acá como persona. Yo veo el monitor y no veo qué pasa dentro de la máquina. Esta es una interfaz de la máquina que yo tengo, pero a través del sistema operativo representado en el monitor y me permite operar con el teclado y el mouse y otros dispositivos. ¿Sí? Bueno, ya estoy operando. Yo, para mí la máquina es el monitor, el teclado, el mouse, la cámara, lo que fuera, pero visto de grande. No existe el CPU. No, solamente lo que opera. Ponemos una aplicación del usuario y se monta sobre el sistema operativo. ¿Y cómo funcionan? Así. No. El sistema operativo sirve de interfaz con la aplicación. Entonces sirve para dos interfaces. Una con aplicaciones, para que funcione la aplicación del usuario, y otra con usuarios, esta de acá. ¿Sí? A ver, vamos a darle una releída al Alderete. Vuélvalo a releer esto, y si hay alguna pregunta, la resolvemos. Inicio otra vez
que es un sistema operativo. Ok. Un sistema operativo es un software que... ¿Puedes sacar su...? Profe, aparece esa cosa allá. Ahora sí. Es un software que proporciona un acceso sencillo y seguro al soporte físico del ordenador, en este caso el hardware, ocultando... Esta parte de acá abajo. Ajá, esta parte de acá abajo. Haciendo esta parte. Ajá. Ok, ocultando al usuario detalles de la implementación particular y creando una ilusión de existencia de recursos ilimitados o abundantes. Máquina virtual. Otra definición es el de un programa que actúa como intermediario entre el usuario de la computadora y el hardware de la computadora. Sí. ¿Cómo se? Aquí está máquina virtual. Otra definición es el programa que actúa como intermediario entre el usuario. No ha dicho esta parte. Esta segunda definición no toma las aplicaciones, porque las aplicaciones tienen que tener una interfaz con el sistema operativo. ¿Sí? Muchachos, comentarios, preguntas. Todo bien, profe. Ya. ¿Qué tendríamos que saber para hacer aquella interfaz con el hardware? Al momento, ese es el tema del llevar sistemas operativos 1, 2 y más especializaciones. Buena la pregunta, déjeme decirle que este es el programa de los programas, que es justamente el primer programa que se monta sobre el hardware. Y estos dos van en llave juntos. Pero muchachos, aquí estamos hablando de mucha tecnología. De mucha tecnología, porque esto es hacer hardware. Vamos a verlo de dos niveles. Acá, si usted hace hardware, ya compramos el hardware. Desarrollar un sistema operativo sobre este hardware nos toma conocer el hardware y luego desarrollar el sistema operativo, por ejemplo. O un trabajo más fácil. Hay un hardware, me contratan, por ejemplo, HP. Y a mí me contratan, ya sea como operador para instalar, por ejemplo, para mejorar las instalaciones con el usuario. Yo debo conocer los manuales del hardware y luego instalar, conociendo el sistema operativo. Ese es un primer trabajo. Instalador de hardware y configuración de hardware. Ese es el primer trabajo, instalar y configurar el hardware. Ese puede ser un tema del proyecto formativo. A nuestro alcance, aprender de algo, por ejemplo, quizá de Ubuntu o de algún sistema, quizá Ubuntu y Windows, los dos, y tener la máquina dual. Por ejemplo, es un tema de trabajo. Aprender a instalar bien Ubuntu, Windows y los dos juntos. Ese es un primer tema de trabajo. Un segundo tema de trabajo es de que ya usted sabe, maneja ese primer nivel, es el de mejorar el sistema operativo. Usted es contratado por Windows para hacer reparaciones del sistema operativo, ¿no? Ese es un segundo nivel. Para trabajar en programas, en C, en programas del sistema operativo. Un tercer nivel es de que usted desarrolle un sistema operativo en la uni, un equipo de trabajo que con los proyectos formativos nos hemos dado cuenta que debemos hacer, por ejemplo, una para subversión. Eso se llama de Ubuntu. Esto se llama versión, no se llama versión. Hay dos clases en todos los programas. Y en el caso de sistemas operativos, por ejemplo, Linux es el fundamento base general.
De allí viene, Ubuntu viene en tercer lugar. Hay varias ramificaciones conceptuales del sistema operativo. Linux es el centro de todos, la base, y luego vienen de la base, como lo vamos a ver hoy, ahora, no, vamos, voy a darle una respuesta parcial. Hacer el tercer nivel, una subversión, por ejemplo, de Ubuntu, y usted pone Ubuntu Alderete, que es parecida a Ubuntu, pero le agrega otras cosas más. Y usted se da, como eso es software libre, se da el gusto de decir, mira, a mí me gusta Ubuntu 18, pero yo quiero Ubuntu Uni. No se llama subversión, se llama, no es subversión. Eso tiene un nombre específico cuando yo lo modifico. El Linux es la primera raíz en la normativa general. Luego viene otra, que me acuerdo el nombre ahora, en segundo lugar, y en tercer lugar... Distribución, profe. Distribución. Exacto. Linux es la distribución cero. Y luego, ¿cuál es la distribución de Linux que viene antes de Ubuntu? Debian. Debian, exacto. Exacto, muchas gracias. Linux es el original en cuanto a pensamiento. Luego viene la gente de Debian y dice, mira, Linux, el sistema operativo tiene dos partes. El kernel, el centro, y el shell, la envoltura, que allí pueden venir distintas distribuciones. Dice, tomamos el kernel Linux como base. Y Debian dice, pero no me gusta su presentación, su interfaz no me gusta para nada. Entonces dice, yo voy a hacer la distribución Debian, una interfaz hacia el usuario más amigable. Entonces, teníamos un corazón, y el corazón es mayormente de la interfase con el hardware. Este es el sistema operativo, lo podemos dividir en dos grandes partes. Interfase con el hardware del sistema operativo. ¿Cómo manejo yo, por ejemplo, un teclado? ¿Cómo manejo yo... en forma general, la memoria RAM? Eso es el centro. Y ahora yo digo, pero no me gustan las aplicaciones, y la envoltura es otra parte arriba. No me gusta la envoltura. No tengo discusión y no puedo discutir sobre el centro, porque ya eso no sería una distribución, eso sería hacer otro sistema operativo. Si comienzo de acá es hacer otro sistema operativo. Pero si tomo como esta base, aquí está Linux. Digo, yo quiero hacer una distribución que tenga esta envoltura, este segundo nivel, más amigable. Y viene Debian y dice, voy a hacer mi distribución. Luego viene, en esta distribución, viene Ubuntu y dice, sí, Debian es en forma general, pero para estudiantes no tiene la interfase que yo necesito. Voy a hacer una segunda distribución, me monto sobre Debian y hago Ubuntu. Y luego viene un estudiante de la uni, que somos nosotros, y decimos, oye, Ubuntu está muy bien, pero para ingeniería no funciona. Yo quiero montarle a Ubuntu encima una buena modificación, precisamente de ingeniería, de investigación, etc. Y monto Ubuntu Uni, o le llamo simplemente Uni. Entonces podríamos hablar de Linux es la distribución base, Debian es una distribución 1, Ubuntu es una distribución 2, que se montó 1.2, llamémosle, 12, 1.2, y Uni, que se va a llamar la siguiente distribución que van a hacer ustedes en su proyecto formativo, toma como base el corazón, Linux, como envoltura, la primera envoltura dice una capa de envolturas, la de Debian, me gusta esto,
la de Ubuntu me gusta esto. Ajá, tomo como base Ubuntu y le agrego una segunda capa encima o le modifico alguna de sus capas exteriores de interfaz y le llamo la distribución UNI. ¿Sí? Ese sería un tercer nivel. Y un cuarto nivel de trabajo, muchachos, es a lo rico, a lo grande. En la UNI vamos a hacer un computador. Y, o en el país. Y vamos a tener que trabajar en hardware. ¿Sí? ¿Y cómo probamos que ese hardware funciona? Pues hay que hacer el sistema operativo para trabajar y probar. Trabajar, hacer los fierros y hacerlos trabajar. A nivel bajo. Entonces, este es un trabajo. ¿Qué está haciendo China, por ejemplo, ahora? Que no tenía nada hace como 20 años, como 30 años. Están fabricando hardware y software, sistema operativo. ¿No? Este es un trabajo de ricos porque el hardware cuesta y de una vez se hace el sistema operativo, el cuarto nivel. Y si hiciéramos todo esto, si hacemos... para que el negocio sea redondo, comenzamos con hardware, sistema operativo y vamos hacia arriba. De una vez hay que venderlo. Hay que enseñar el sistema operativo, la distribución UNI. ¿Sí? Eso sería. ¿Algunas preguntas más, comentarios? ¿Y qué hay con el kernel de Windows? ¿Perdón? ¿Qué pasa con el de Windows, con el kernel de Windows? Windows es otro sistema operativo muy distinto. Podríamos tomar Windows, por ejemplo, Windows, ellos lo hacen por años, 2000. La siguiente distribución para ellos sería Windows 2003, creo. Y así 2016, ellos van, eso es privado, ahí usted no puede hacer distribuciones porque... Windows no se lo permite. En software libre, sí. En todo caso, si hablamos de... Sería ya de versiones. Cuando... La versión es cuando... El sistema base... Tiene cambios fuertes. Y la distribución es que yo, por ejemplo... Supongamos que Linux tiene una versión. Cambia desde la base. No sé las versiones, pero supongamos que Linux anda en la versión 8. Bien. Debian, que ande en la versión, vamos a ponerle 8.1. Quiere decir, basada en la versión 8 de Linux, pero él distribuye la primera distribución 8.1. Mañana cambia 8.2. Tiene como base 8 de Linux. Pero Debian va haciendo 8.1, 8.2, esas son las distribuciones a partir del punto. Viene Ubuntu, yo me baso en Debian, y me baso en Debian en 8.3. Y me llamo Ubuntu 1. La distribución Ubuntu 1. Quiero ir a Ubuntu 2. Me baso siempre... En Debian, porque Debian no quiere cambiar, pregunta a Debian, mira, ¿cuándo van a cambiar nosotros? El próximo año. No, para mí es urgente. Ubuntu 1 se basa en Debian 8.3. Ubuntu 2 se va a basar en mismo 8.3. O si Ubuntu cambió de 8.3 a 8.6, digo, no, de una vez tomo la próxima. Y así se va haciendo un encadenamiento. Pero eso es para el software libre. En software libre hay versiones. En software privativo... No hay, perdón, en software libre hay distribuciones, interpretaciones de la base distintas. Y también hay versiones que vienen desde abajo. Linux tiene versiones. Debian, Ubuntu, tiene UNI, que sería debajo, tienen distribuciones. Windows, por su lado, solo tiene versiones. Él no se deja distribuir. Una distribución es una vista de una versión. ¿Sí? Ubuntu es
una forma particular de ver a Debian. Si quieren hablar de Debian, otra distribución basada en Debian. Hay otras basadas en Debian. ¿Sí? ¿Preguntas? Profesor, entonces, un sistema operativo, si es que otro se basa respecto a él, ¿entonces este se vuelve un kernel? No, el kernel lo mantienen desde el fondo. El kernel lo mantiene básicamente Linux. Se cambian la envoltura, el shell, en inglés shell. Ah, para okay. Que le hagan un cambio al kernel, podría ser, por ejemplo, el sistema distribuido UNI nota que hay fallas en el kernel, se va directo a Linux. Se va directo, mira, aquí el kernel funciona mal, hay que hacerle estas observaciones. Cámbialo, por favor, Linux. Y de Linux va a Debian, de Debian a Ubuntu y de Ubuntu a UNI. ¿Sí? El kernel es el núcleo cerrado que uno no lo conoce, más va hacia las interfaces. Los shells son las interfaces. ¿Sí? Por ejemplo, el shell de Debian era para... El Linux base es de aplicación general. El shell de Debian es para ir a producción, más hacia la ejecución de programas, hacia la aplicación de aplicaciones del usuario. Y viene Ubuntu y dice, sí, pero eso es muy general, yo quiero para estudiantes. Ajá. Y venimos nosotros y decimos, sí, pero eso es muy general, yo quiero para estudiantes de ingeniería. ¿Sí? Pero tenemos una raíz, la raíz es Linux. ¿Vemos la otra lámina? Anchi. Sí, profesor. Objetivos del sistema operativo. Ejecutar programas del usuario y resolver los problemas del usuario de manera fácil y sencilla. Hace que la computadora sea fácil y conveniente de usar. Utiliza el hardware de la computadora de forma eficiente. Uh-huh. Y ahí hay un... Parte de abajo. Usuario. Sí, parte de hardware. Primero es el hardware, sistema Ajá. operativo, software del sistema, software de aplicaciones y usuarios. En este orden. Uh-huh. Sí, de abajo para arriba. Fíjense que en los primeros, luego les digo, en los primeros dos puntos se refiere a el usuario, básicamente. Aunque, claro, cuando tenemos usar... Vamos a leer. Ejecuta programas del usuario. Ah, ejecuta programas del... Está hablando de aquí. El usuario puede interactuar. Nosotros podemos interactuar directamente con el sistema operativo, con el software del sistema. Por ejemplo, software del sistema puede ser Windows. ¿No? Y el software de aplicaciones. Acá. En esta parte, ejecutar programas del usuario sería aquí esto. Programas del usuario son estos. No marca bien. Para la próxima clase voy a tener un marcador mejor. Ejecuta programas del usuario, ejecutar programas y resolver los problemas del usuario de manera fácil y sencilla. Estamos hablando del usuario y de estas aplicaciones. Sea fácil y conveniente de usar, estamos hablando de usuario. Utiliza hardware y esto sería esta parte de acá, con el hardware. Mañana traigo un marcador mejor, ¿sí? Ahorita, mañana me instalo un marcador mejor para que se vea. En estas dos partes de acá abajo. Objetivos. ¿Preguntas, muchachos? No, profesor, todo ok. Ya. Sigue en la lista Chauca. Objetivos, que eso es el sistema operativo, los objetivos. Ah, va a pasar ahora a partes de un sistema operativo. ¿Sí? Partes de un sistema operativo.
Chauca, por favor, tiene varias partes, tiene tres láminas. Comenzamos con, son seis partes, 4, 5 y 6. Vamos a comenzar con las dos primeras partes. Chauca, por favor, 1, y comentamos sobre 1. Chauca. Chauca no ha venido. Chauca, ¿me oye? Se ha escapado. Chauca, le estoy controlando. Félix Romo. Félix Romo. Sí, profe. Le toca a usted. Ya. Estamos en partes del sistema operativo. Hay seis partes. Aquí están las dos primeras. Vaya. Partes de un sistema operativo. Manejo de procesos. Programa en ejecución, ejecutable, datos, pila, contador, registros. Tareas de las que el sistema operativo es responsable. Creación y terminación de procesos. Asignación, actualización, liberación de recursos, suspensión y reinicio, sincronización de procesos, comunicación entre procesos, solución de trampas y bloqueos. Ya. Deténgase un ratito. Muchachos, preguntas. Creo que todo está bien por ahora. Ya. Acuérdense, a ver, cuando hemos hecho... Espérense, voy a tomar mi remedio. Un ratito que estoy tomando un remedio y me toca a esta hora. Muchachos, un comercial. En este momento les cuento una pequeña, un evento muy, muy agradable para mí. Yo he tenido bastantes dificultades con la garganta. Y para comenzar este ciclo, más aún. Y no había dónde consultarme. La única alternativa que tenía fue ir donde los naturistas, que eran los únicos que atendían. Y he tenido una dificultad severa. Pues yo fui a los naturistas el jueves pasado como hoy. El viernes. Como hoy. El viernes como hoy. Bueno, entre nada y algo, algo. Muchachos, un problema severo que yo he tenido de la garganta. Me lo ha mejorado bastante. Es más, todo el cuerpo me ha mejorado bastante. Y fui a los naturistas porque era la última alternativa y porque había un cierto fundamento. Es de que yo tengo mi carro Mercedes-Benz y cada 5.000 kilómetros o 6 meses lo llevo a mantenimiento general de todo. Y a este carro llamado Carlos nunca lo mantengo. Y le hacen un mantenimiento a mi Mercedes-Benz profundo todo el tiempo, y a las personas no nos hacemos ese mantenimiento. Yo llamé preguntando por el otorrino, llamé por teléfono y me dijeron que no tenían especialistas que atienden al paciente en general. Pensando en mi carro, que cuando lo llevo a reparar es todo el carro, bueno, dije, me hace falta a mí también, así de sencillo. El cuerpo, sus células se renuevan
cada cierto tiempo y algunas duran como 3 meses. Entonces el tratamiento con ellos para tener un cuerpo como nuevo para volver a los 15 es 3 meses. Pero me ha hecho bastante bien, muchachos, en la salud en general, no solo en la garganta. Entonces yo les recomiendo a ustedes, si tienen un familiar o ustedes mismos, es muy corta mi experiencia, pero ya yo batallando con la garganta tengo regular tiempo. Y para mí muy satisfactoria y tiene fundamentos que me dan a pensar de que sí, es una buena alternativa. Que no sea alternativa 1 y alternativa 2, sino las dos, 1 y 2, porque ellos te curan desde adentro. O sea, tomando el tecito que estoy tomando, es un poco fastidioso, y voy a tomarlo, salud. Tomar el tecito media hora antes de cada comida y media hora después, y en la mañana en ayunas y al acostarse otras agüitas. Pero me va muy bien. Creo que inclusive eso es disruptivo en medicina. Campo de trabajo para nosotros también, muchachos, gente de ciencias. Y si tienen algún familiar, podría ser bueno. Bueno, volviendo al comercial y volviendo al tema. Maneja los procesos. ¿Cuáles son los procesos? Los que hemos ejecutado en clase y, por ejemplo, acá mismo en mi máquina, en este momento, aquí y ahora, yo tengo varios procesos en ejecución. Ahí los están viendo. Unos están parados, otros en ejecución. Y esos son los procesos. Pero en un computador grande, simultáneamente pueden haber tranquilamente 100 procesos, 200 procesos. Entonces, esos procesos requieren recursos. Y la vista tradicional es que el computador es tan rápido que si tiene 100 procesos, en 2 minutos se ha atendido a los 100. E incluso en uno, incluso en 30 segundos, a los 100 y ha revisado y viendo. Y hay procesos que se detienen porque dicen entrada del usuario y el usuario se va a tomar desayuno. ¿Sí? A eso los para. Lo suspende y lo reinicia. Sincronización entre procesos. El proceso A necesita, el proceso B necesita del A y tiene que terminar primero el A. Comunicación entre procesos. Cuando termina el A, le dice, mira, ya terminé B y te mando esto. Solución de trampas. Aquí esto es una maraña de procesos trabajando y de repente el A necesita, el B necesita, el proceso, hay proceso A, B, C, D, de repente el D necesita del B, el B del A y el A del D, y se forma un círculo. Esa es una trampa. ¿Preguntas sobre esto, muchachos? Profesor, vamos a ver... Ah, ya, disculpa. ¿Qué es un recurso? Recurso. Hay dos recursos muy importantes. La memoria. La RAM, por ejemplo. Y de la RAM tiene otra memoria caché, pegadita. Tengo 100 procesos y cada proceso requiere, digamos, de 10, un requerimiento de 10 unidades de memoria, y yo tengo 100 por 10, 1000. 1000, requiero 1000 unidades de memoria y solo tengo 500. Un recurso es la memoria, otros son los discos. Todo aquello que haya que guardar o pedir otro recurso puede llamarse recurso a la entrada. Toda entrada es como un disco. El teclado es como un disco que va haciendo, entregando información. Básicamente, también los recursos puede ser una impresora, los periféricos. Pero los dos recursos fundamentales son memoria y discos.
memoria rápida y memoria lenta, memoria permanente. Esos son los dos principales recursos. Puede ser enviar también hacia la impresora, por ejemplo, y la impresora, porque el sistema operativo dice, tengo que imprimir esto. Y dice, mira, impresora, aquí te mando este archivo. Ay, pero ese es muy grande. Mándamelo por pedazos, te lo voy aceptando por partes. El recurso de impresión es lento, pues, eso es lo que tiene. Para eso están los drivers, que son una extensión del sistema operativo. ¿Sí? Gracias, profe. Ya. Aquí también tenemos, por ejemplo, en manejo de procesos, programa de ejecución, el ejecutable es el programa, los datos. Tu programa tiene variables y esas las tiene que guardar, por ejemplo, en la RAM. Y tu programa es recursivo. Cada función recursiva se van apilando y los debe de contar. Y dentro del CPU tiene algo que se llama registro. Todo esto para ejecutar cada operación, A igual a B más C, suma B, el registro de B, el registro de C, y lo suma y lo pone en A. Ya eso es en el CPU mismo. Y estamos hablando de procesos. ¿Sí? Manejo de memoria, siga. Usted es Félix. Yo, profe. Manejo de memoria, almacén de datos direccionables y por lo tanto accesibles por la CPU y algunos dispositivos de entrada y salida, DMA, tareas de las que el sistema operativo es responsable, inventario del uso de memoria, selección de procesos a cargar en memoria, reserva, liberación de memoria, conversión de direcciones virtuales y protección de memoria. Ya. Estamos hablando de la RAM, memoria RAM, de la memoria rápida que es volátil, es decir, está viva mientras el computador está encendido. Y un programa tiene su memoria RAM volátil, muy rápida, mientras está ejecutando. La memoria de almacenamiento en los discos no es esta. Esta es memoria rápida. El DMA significa dispositivo de memoria accesible. La memoria, almacén de datos direccionables y por lo tanto accesibles. Y algunos dispositivos de entrada y salida. Ajá. Acá memoria para algunos dispositivos de entrada y salida. También. Porque en la RAM, digamos, tenemos un espacio de, digamos, 100 unidades de almacenamiento. Inclusive ni siquiera en la RAM, sino en una segunda memoria que se llama caché, un auxiliar de la RAM. La RAM es una memoria rápida. Y la caché es también una memoria rápida, pero la RAM funcionaría como director. Yo tengo, por ejemplo, una información, la divido en 5 partes. Y necesito usar la primera. Las otras 4 están en la caché. Necesito usar la segunda. Yo podría disponer desde la RAM, mira caché, dame la segunda, porque la caché es un asistente muy pegado a la RAM. Es incluso más veloz y tiene mayor, no, más o menos un poquito más, inclusive suele ser un poco más grande que la RAM, pero la RAM es la que dirige. Y tiene segmentos de memoria y le dice, mira RAM, guárdame acá esto. Y si la RAM no puede, lo manda a disco. Pero todo al CPU, que es el procesador, le da la impresión que él solo trabaja con la RAM.
La RAM es la directora de orquesta de memoria, ¿sí? Y guarda por lo menos las direcciones y va pidiendo al caché. Y si no se puede en el caché, se guarda en espacio en disco. ¿Sí? Entonces tenemos eso. El sistema operativo, de todas maneras, tiene que manejar el inventario de memoria en la RAM. Selección de procesos a cargar de memoria. Ahí hay una cola de procesos y la RAM dice, póngase proceso 1, proceso 2, y están ahí. Y hablemos en el caso fácil de que hay un solo procesador para facilitar. Dice, yo soy un procesador, tú en memoria tienes 10 procesos, yo puedo procesar 3, mándame el primero, el segundo, el tercero, porque eso es lo que alcanza en la RAM. Y va procesando 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, en la medida en que vaya pudiendo. Por ejemplo, un proceso que pide entrada de datos y el usuario se va a tomar café, lo congela, ¿sí? Selección de procesos de carga y memoria, de repente hasta lo manda a caché o lo manda afuera a disco. Y si se murió, saca su memoria de la RAM y lo pone en otro sitio. Reserva, liberación de memoria, terminaste. Voy a entrar, me reserva. Voy a salir, me libera. Conversión de direcciones virtuales. Este es para el programa. Yo tengo mi programa C igual A más B. ¿Y dónde las pongo físicamente? Porque eso tiene un lugar. Entonces, dice, mira, si comenzamos a trabajar acá, comenzamos desde cero, coloca A en la posición 1, B en la posición 2 y C en la posición 3. Pero eso es virtual, porque estás comenzando, yo digo, desde cero. Pero en el momento de operación no comienza desde cero. Eso comienza en la posición 1342. El cero es 1342. Y si los puede poner de continuo, y si la cosa es muy larga, te pongo la primera parte en un lado, la segunda parte en el otro lado. Entonces mi dirección virtual inicial 1, 2, 3, no es la real, la que va a fijarse en la memoria RAM, o en caché, o en disco. Entonces, lo virtual lo facilito para mí, y lo real es donde haya espacio. Protección de la memoria, bueno, los hackers por un lado, y por el otro lado de que un mismo programa no se meta con el otro. ¿Pregunta, muchachos? Acerca de ese direccionamiento virtual para la memoria en físico, todas las laptops tienen el mismo código de dirección, por así decirlo, de sus memorias RAM, o cómo sabe el sistema operativo en qué dirección se encuentra la RAM. Ya. Una de las... A ver, vamos a partir por el trabajo fácil. Supongamos que yo soy HP y que voy a hacer una máquina para que procese en Linux, la base. Es lo que puedo ofrecer, porque no en las distribuciones Debian, Ubuntu, Uni, no. Yo voy a satisfacer el kernel de Linux, ¿no? Bien, ese hardware, yo soy HP, digo, voy a aceptar las distribuciones de Linux, y ese hardware se prepara para cumplir con ese sistema operativo. Pero el sistema operativo también da cierta parametricidad. Yo acepto manejo de memoria de tipo A, B, C, y A entre tal y tal, B entre tal y tal, C entre tal y tal. Entonces, cuando HP hace su máquina, hace según las especificaciones de memoria. Dice, yo voy a trabajar con el estándar de memoria A, pero el A1. Otro sistema dice, no, yo voy a trabajar con el A2.
Esas cosas, el sistema operativo es regularmente amplio y flexible, pero el productor de hardware debe de estar dentro de esos parámetros, ¿no? Y el sistema operativo revisa el dispositivo en general, el hardware, y dice, a ver, ah, y el mismo hardware tiene que decir, yo utilizo en memoria el estándar A3. Ah, él usa A3. Está bien. Y va y lo maneja. ¿Sí? La dirección virtual es puramente lógica. Cuando yo hago mi programa y tengo C igual A más B, A, por decir virtualmente, la pongo en la posición 1, B en la posición 2 y C en la posición 3. Está muy bonito. Pero cuando voy a trabajar, mira, tienes tres direcciones seguidas. En primer lugar, tú no comienzas en el 1, tú comienzas donde haya una dirección de memoria disponible. 1600. Ya, el 1 es igual a 1601. ¿Sí? Además, no tengo... ¿Sí, buen día? Hable rápido, Mario. Sí. Mario, sí, dame tu correo rapidito porque tú no tienes correo. Tu correo UNI. Mario Aguilar. ¿Así? Ya. Arroba UNIEDU. Arroba UNI.p. Mario Aguilar Ibarra con Y arroba uni.p. Ya, yo te voy a invitar de un rato. Repito, Mario Aguilar Ibarra con Y arroba uni.p. Ok, de un rato te invito. Me faltaba su correo. Estaba aquí en que necesito direcciones 1, 2 y 3 y me van a poner a partir de la 1601. 1601 es 1, pero no tengo espacio para los... Tengo espacio para 1, 2, y para la 3 te voy a poner en la 1701. Entonces, la conversión de la dirección virtual, que era 1, 2 y 3, facilito, va en 1601, 1602 y 1701. ¿Sí? Puso la memoria donde haya, donde hay, donde haya. Vamos a Herbias Arancibia. Herbias. Se han fugado, no lo puedo creer. Herbias. Me voy a Orsa y lo saco, ¿ah? La Reategui. Hola, profesor. Ya, ah, qué gusto. Vamos por la parte 3 de un sistema operativo. Manejo de archivos. Ficheros en español, en España es archivo. A ver, ¿de ese conflicto? Manejo de ficheros. La función del sistema operativo es abstraer las propiedades físicas del dispositivo de almacenamiento, proporcionando... Parece un ratito. Para que se entienda bien la parte de abajo. Manejo de archivos. La función del sistema operativo es abstraer las propiedades físicas del dispositivo de almacenamiento. Este verbo abstraer lo usamos con frecuencia. ¿Qué quiere decir abstraer las propiedades físicas del dispositivo de almacenamiento? Estamos hablando de archivos. ¿Qué quiere decir abstraer las propiedades físicas del dispositivo de almacenamiento? Ocultar. Lo que estábamos hablando con la pregunta anterior. Yo soy programador, C igual A más B. Incluso cuando lo compila, él lo hace así.
pero en el momento ese compilado, cuando lo va a subir a memoria, eso se transforma en otras direcciones físicas. Entonces, yo como programador no voy a pensar en las posiciones físicas, en cómo va a ser físicamente el trabajo, no. Yo abstraigo, oculto, no veo. Para mí, las propiedades físicas no existen. ¿Que cómo lo hace en memoria? No lo sé, ni me interesa. Entonces, el sistema operativo toma, yo digo C igual A más B, ajá, el compilado, el programa compilado, inclusive le dice, mira, A está en la posición 1, B en la 2 y C está en la 3. Y el compilado se lo dice así. Pero a la hora de montarlo, ese compilado lo tiene que transformar en direcciones reales. Yo no voy a pensar en cómo hace el sistema operativo para interpretar al programa ejecutable, el compilado. No, simplemente para mí, ni siquiera veo las direcciones. Pero el compilador sí la tiene que ver y posicionar para él. ¿Sí? Entonces, la función del sistema operativo es ocultar lo físico. Ya, siga usted, por favor. Oculta lo físico a partir de aquí a la derecha. Ya. Proporcionando una unidad lógica de almacenamiento. Tareas de las que el sistema operativo es responsable. Creación y eliminación de ficheros. Creación y eliminación de directorios. Proporcionar primitivas para la modificación de ficheros. Asignar, manejar permisos de acceso a ficheros. Realización de copias de seguridad. Ajá. Estamos hablando de archivos y carpetas. Archivos y directorios. Sinónimo de fichero, archivo. Perdón, sinónimo de archivo, fichero. Sinónimo de carpeta, directorio. Repito, fichero igual archivo. Directorio igual carpeta. Y esto es lo que hacemos con archivos y directorios. Lo que nosotros vemos, la idea de trabajar lógicamente. El sistema operativo lo implanta. Cuatro, por favor. Manejo de dispositivos de entrada y salida. La función del sistema operativo es abstraer las propiedades físicas del dispositivo de entrada-salida, así como coordinar el acceso a los mismos de múltiples procesos. Tareas específicas. Manejo de memoria para acceso directo, buffering y acceso a memoria caché. Proporcionar la interfaz entre el usuario y el dispositivo. Proporcionar la interfaz entre el sistema y el dispositivo. Pregunta, muchachos, sobre 4. En forma general, el 13, aquí estamos hablando dispositivos de entrada y salida. ¿Cuáles son los dispositivos de entrada y salida? El teclado, el ratón, la impresora, los discos. ¿Sí? Ajá, repito, teclado, mouse, impresora, micrófono, parlante y los discos mismos, ¿sí? Física de entrada-salida, así como coordinar el acceso a los mismos de múltiples procesos y tareas. Varios procesos pidiendo imprimir, varios programas hablando. Y para estos dispositivos hay que ver el manejo de la memoria de acceso directo, la RAM, el buffering. El buffering es, si yo imprimo en mi teclado, nombre, Carlos, me voy a andar por allí, esa entrada que toma tiempo, me da un pequeño espacio de memoria, y me deja ahí, mira, llena ahí tu espacio de memoria porque tú vas carácter por carácter y vas a terminar mañana.
cuando termines y des enter, yo te abro un buffer. Cuando tú enter, ese es un dispositivo como un pequeño, una cadena. Mientras tú estés tecleando, yo no te hago caso. Es un proceso menor el que te trabaja el teclado. Pero para mi programa que te dije entra un número, para mí hasta cuando me des enter con tu número, tú has entrado los datos, te equivocaste en el buffer. Y la memoria caché es una memoria auxiliar de la RAM. Es así tanto o más rápida o igual de rápida o un poquito menos rápida. Es una memoria secundaria, pero ya a nivel de el sistema operativo, muy próxima al sistema operativo, lo más rápido posible. El buffer es muy lento, aquí tú entras lo que tú quieras a la velocidad tuya de usuario. El caché es un auxiliar de la memoria RAM. La memoria RAM es como la jefa y el caché guarda espacios. Podría ser un espacio, una entrada de teclado al buffer, del buffer a la caché y del caché a la memoria, o en los últimos sistemas, la RAM le hace creer al procesador de caché y RAM son lo mismo. Le hace abstracción, le oculta de que existe la caché y directo la pasa. Estas son interfaces. ¿Preguntas sobre cuatro, muchachos? Parte de un sistema operativo, tercera parte. Vamos a López Campomanes. Aquí estoy, profesor. Ya. Parte 5. Manejo de redes. La función del sistema operativo es proporcionar una interfaz de acceso a dispositivos remotos conectados a través de líneas de comunicación. De comando. Siga. Proporciona la interfaz entre el usuario y el sistema operativo shell. Varía la complejidad del sistema a sistema, desde los más simples por línea de comando a complejos sistemas gráficos basados en ventanas, Windows NT, Linux ED, Solaris CD. Ya. A ver, muchachos, si tienen un papel, hagan un círculo. En el círculo le ponen shell. Perdón, al círculo le ponen kernel. Núcleo. Kernel en inglés, núcleo. Ese es el kernel. ¿Sí? Hagan un círculo concéntrico externo. A la parte entre el kernel y el círculo le llamamos shell. Pónganle también interfase. ¿Sí? Ahora volvemos a leer el punto 6. Intérprete de comandos. Ajá, en el kernel, póngale, en el kernel está Linux. Linux trabaja en el kernel y también trabaja su shell. Y en el shell póngale Ubuntu. Ahí está ubicado Ubuntu. Toma el kernel, pero trabaja sobre el shell. ¿Lo hicieron? Proporciona la interfaz entre el usuario y el sistema operativo, el shell. Fuera de los círculos está el usuario. Y como intérprete de comandos, proporciona la interfaz entre el usuario y el shell. Varía en complejidad de sistemas a sistemas. Desde los más simples por línea de comandos. Este que lo hacemos en Ubuntu desde la línea de comandos, esa es una actuación del usuario. Por línea de comandos. Y la otra es por la parte gráfica. Y es, por ejemplo, lo que nos presenta en nuestro caso esto. Esta es la primera interfase con el usuario Windows.
¿Sí? Esta interfase, hacer esto y moverlo, es una interacción con interfaz gráfica. Si voy por comandos, no tengo la interfaz gráfica. Si aquí lo quiero modificar, le doy F2, le doy YY, y he interactuado con el sistema operativo. Si fuera por comandos, tendría que ir a la línea de comandos, acá en Windows, que es, creo que es este, acá la línea de comandos. O irme al panel de comandos, que no lo tengo aquí, tengo un simple comando. Irme al panel de comandos y ahí le digo que mueva YY en XX. ¿Sí? Ok. A eso se refiere esto. Entonces aquí estoy actuando con el shell. Y hay dos formas de actuar. Por línea de comandos, que no sé cómo se entra en Windows, hace tiempo que no entro. Pero imagínense la línea de comandos de la pantalla de comandos de Ubuntu. Y la otra gráfica, la gráfica, esta de acá. Aquí tenemos la primera interacción con Windows. ¿Sí? Ok, pregunta, muchachos, sobre estos dos. Interfaces gráficas, lo que les estaba hablando, esta parte de aquí, lo sabemos. Interfaz de línea de comando, perfecto, aquí nos ayuda. ¿No? Servicios proporcionados, carga de programas, vamos a ejecutar programas. A ver, el que sigue... Poco Huanca. Presente, profesor. ¿Qué se confunde? Servicios proporcionados por el sistema operativo. 1. Ejecución de programas. Programa de ejecución, ejecutable, datos, pila, contador, registro. 2. Operaciones de entrada y salida. 3. Manipulación de ficheros. Archivos y carpetas. Comunicaciones. 5. Detección de errores. 6. Asignación de recursos. 7. Contabilidad. 8. Protección. Sí, me estoy en clase. Te llamo después de las 2. Ok. Disculpe. ¿Sigue usted? Ya leí hasta... Contabilidad y protección. Sí. Esto es lo que hemos hablado en antes, recursos, me preguntaron, entrada, salida, ficheros, lo que hemos hablado, y viene a los... y viene en detalle. Carga y ejecución de programas. Le damos el turno a Portillo. ¿Portillo? Presente, profesor. A ver... Carga y ejecución de programas. El lenguaje de carga y ejecución de programas. Yeah. Multiusuario. Permite a dos o más usuarios ejecutar programas al mismo tiempo. Algunos sistemas operativos permiten cientos o hasta miles de usuarios concurrentes. Todos los mainframes y minicomputadores son multiusuarios, a diferencia de la mayoría de los computadores personales. Otro término para multiusuario es tiempo compartido. ¿Continúo? Uh-huh. Multiproceso. Soporta la ejecución de un programa en más de un CPU. Multimódulo. Permite que diferentes partes de un programa se ejecuten concurrentemente. De tiempo real. Responde instantáneamente a las entradas. Los sistemas operativos de propósito general, tales como DOS y Unix, no son de tiempo real. Los términos multitarea y multiproceso suelen usarse indistintamente, aunque el segundo implica que hay más de un CPU involucrado.
¿Preguntas, jóvenes? Ese profesor, con respecto a los sistemas de propósito general como Unix, ¿incluyen a Linux y a Windows? ¿O es que Unix es un como que un sistema operativo aparte de Linux y de Windows? ¿Me vuelve a repetir la pregunta? En cuanto a Unix, ¿Unix es una parte de Linux o tiene que ver algo con Linux o Windows? ¿O es que Unix es diferente de Linux y Windows? Ya, Unix fue el sistema operativo original, digamos la versión cero. Ese es el padre de todos. Y los fabricantes de Unix dijeron, no, está bien Unix, pero vamos a mejorarlo con una mejora sustancial. E inclusive en ese tiempo, eso de las patentes, no lo sé en detalle, se cambia de un programa a otro porque ya tú tienes experiencia en Unix y dices, oye, si sigo actuando con Unix, tengo que pagar patentes. O tengo compromisos, tengo propiedad intelectual, o no me gusta. Yo lo quiero rehacer completo. En el caso de Unix, el autor principal, Linux Torvald, dijo, vamos a hacer Linux, que se parece mucho a Unix, pero es independiente, es un hermano. Es un hermano menor. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, Unix es el gemelo, el hermano de Linux, el hermano mayor. Pero estamos hablando ya de dos sistemas operativos como hermanos. Como hermanos tienen bastante en común, pero si yo firmo contrato es con Linux, por ejemplo. Esa es la idea. Y esta nota es un poco vieja, entonces está hablando de DOS y Unix, sistemas operativos un poco viejos, ¿sí? Okay. Ya. En todo caso, dentro de las tareas, esto ustedes lo deben de leer. Y para mañana vamos a hacer lo siguiente. Como tarea, ustedes completan, porque ya vamos a terminar, vamos en la página 13, van a completar esta lectura para mañana. Justamente, arquitectura, cliente, servidor, lo vemos mañana ya, a partir de la página 15. ¿Sí? Entonces, tarea de ustedes es de la 15, leer todo este material. Este material es claro. Este material es este de acá. Sistemas operativos y esta introducción, que es un complementario. Entonces, la tarea de ustedes de hoy para mañana es, a partir de la 15, completar este PDF y también se leen el 2, introducción a sistemas operativos, que es bastante más fácil que este de acá. ¿Sí? Una de las cosas que vamos a, mañana que es práctica, también vamos a hablar de los proyectos para sugerirle algunos proyectos y mañana mismo organizamos en la reunión. Elegimos al representante estudiantil, al delegado y tratamos de organizar las prácticas. ¿Les parece, muchachos? Profesor. Ajá. Profesor, ¿cómo se llama? Hay un problema con la organización de los grupos porque no todos se conocen. Si nos podría dar el permiso para poder hacer la reorganización ahora, terminando su clase de ahora, para utilizar Meets, aprovechando que están acá. En esta reunión no, porque tengo la próxima clase con los alumnos. ¿Ustedes creen que es un buen momento? Ya ustedes tienen la lista aquí. Tienen esta lista acá en el que yo les mandé. Sí, ahí están los apellidos. Están los correos, que es lo importante, ¿no? Aquí están ustedes. Esto es lo importante para ustedes. Entonces,
si alguien, mírenme, hace, vamos a ver lo siguiente. Acá, control C. Copié los correos, ¿sí? Yo okay. Voy a... Yo voy acá y entro a Meet. Yo lo tengo aquí ya, Meet. Entro a Meet. ¿Sí? Sí. Y digo, unirse a una reunión. Lo nombro a usted delegado en este momento para que la reunión siguiente, para que usted haga este trabajo. Primero copia los correos. Aquí, ¿sí? Se va a unirse a una reunión. Se va a Meet, acá arriba, miren a esta página, meet.google.com, le viene a unirse a una reunión con o crearla, le da clic aquí y luego le dice unirse. Y allí le pide invitar a personas y usted le da pegar. Allí hay una ventanita de pegar y eso le da una, le pega estos correos, ¿sí? Ah, ok. Profesor, entonces, más bien, justo estaba probando las reuniones, ya tengo una al paralelo. Como dice que va a utilizar usted esta sala, ¿podría enviárselo ahorita por chat antes de que se desconecten los chicos? Cosa que no haya problemas con que falte uno. Porque creo que están los 19 aquí. Sí, aquí están. Ah, ya, para enviarles acá y se vayan a la otra sala. Cosa que no haya problemas con esto. Ajá, pero ellos lo van a recibir por su correo. Ah, no, pasa que hay un chat. Hay un chat en ese momento del curso. Entonces, para que lo revisen ya. Por ahí, y ya lo pasé ya. Hay que entren, porque se puede estar en varias reuniones al mismo tiempo. Y cuando acabe esta reunión, ya. Pues ya conversar en eso. Conversan en eso ahorita pegado. Yo me salgo. Y para mañana me tienen un planteamiento. Ya. Yo le paso un Excel. Ya. ¿Ok? Ok. Ya. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Ya. Un favor, pásense a la otra para coordinar el toque, para que no tengan problemas con el contacto más también. Total link. Está en el chat, está en el chat. Háganlo para que el profe pueda usar. Sí, sí, rápido, un favor. Hagan el chat rapidito. Copien el link. ¿Copiaron el link? Ya, profe, ahí ya me retiro ya. Ahí para que conversen. Ya, espérense un ratito que terminen del chat. ¿Usaron el chat ya? ¿Copiaron el link? ¿Solamente copiarlo? Van 19, van 12, tienen que ser 19. Ya. Once. Faltan personas. Van 13. Van 14. Aquí tengo 13 yo al momento, que están saliendo, claro. Sí, sí, tienen que ser 19 en total para poder confirmar. Ya, antes de cerrar, yo debo de